amas de casa eran las de antes. Miren, miren, cara, miren. Miren lo que es esto. Qué lindo, qué lindo, qué bien. Vista de helicóptero. Qué buena manera de acomodar los chorizos sobre la paellera para hacer chorizos a la pumarola espectacular. Juanito, ¿qué le fuiste pudiendo? Esto es muy fácil. Sartén en tu casa, cacerola, lo que vos tengas. En este caso tenemos una paellera bien grande porque lo hacemos a lo grande, a lo grande. Una buena cantidad de aceite, una buena cantidad de cebolla, morrones colorados, morrones verdes, morrones amarillos, morrones azules, los que vos tengas en tu casa, ¿me entendés? Mira lo que sé. Le pones una buena cantidad de aceite, colocas todas las verduras, le colocas sal a las verduras para que vayan ablandándose, para que se vayan relajando. Tita también lo sí, señor, un poquito de pimienta negra a la vida. Y después los chorizos. Miren lo que es, cara. Oye, oye, oye. Pero qué grande, señor. Imágenes del helicóptero de la televisión. ¡Qué imagen! Impresionante. Y el olorcito que está saliendo de acá, espero que llegue a todos los hogares de la Argentina. La verdad que está, es riquísimo. Y los chorizos fueron desgrasados. Los chorizos desgrasados en agua hirviendo durante 5 minutos. Los pinchás. ¡Ay! Le haces un pinchecito con el tenedor a los choricitos. ¡Ay! A uno por uno, a unos 30 chorizos en este caso. 5 minutos para desgrasar los chorizos, don Cala. Muy bueno. ¿Dónde pescó ese chorizo, señor Juan Brache? La casa chorizo. Yo me adelanto, yo vuelvo del futuro. Esto es lo que viene en un ratito. Uno tremendo choripán y con esto es lo más. ¡Mamá! Bueno, ¡por Dios! La casa chorizo. Le vamos poniendo entonces un poquito de salsa de tomate. En vez de alcanza pelota como el partido, alcanza chorizo, ¿no? Acá necesitamos alcanza chorizo. Un buen puré de tomate, don Cala. No se ahí tiene un poquito más, ¿eh? Puré de tomate, no le vamos a poner vino en este caso. Tome, si vos querés ponerle vino blanco antes de los tomates, una ponele vino blanco, pero ponele. No le ponemos vino blanco hoy. No le ponemos. No le ponga. No le ponemos. Directamente puré de tomate. Y a esto hay que condimentarlo bien, como corresponde. Exactamente. Y ahora vienen todos los sabores, porque don Cala. El chorizo ahí, que vos lo ves, que parece que está, no está nada, mi querido. No. Simplemente fue blanqueadito, simplemente fue marcado, fue pasado por agua. Exactamente. Unos minutitos como para desgrasarlo. Le falta seguir cocinándose. Y nos vamos a dar vuelta también en algún momento. Tomate, una buena salsa. Ahora baja el fueguito, que se cocinen tranquilo, pero vamos a darle sabor. ¿Le parece? Bien, bien, vamos a darle sabor. Con el día de hoy. Ya le habíamos puesto, claro. Le vamos a puesto pimienta negra. Vamos con un poquito aquí molido y vamos con la música. Molido, dele. En septiembre vos fuiste mía, viejo. Sí, señor. Renace el amor en la primavera. Vamos. Ahí está. Ahí lo tiene, Juanito. Pero estoy solo. Nadie quiere bailar. ¿A quién va a sacar a bailar? No hay mujeres en el boliche. ¿A Germán lo va a sacar a bailar? No, Germán está esperando a Dana. ¿A quién lo va a sacar? ¿A Marquito lo va a sacar a bailar? Yo ya vi una mujer y la voy a sacar a bailar. Música con todo, maestro. Música con todo. Música fuerte. Vamos, vamos. Venga, venga. ¡Vamos a la música! ¡Mueva, mueva, mueva! ¿Cómo baila esto? ¡Calentiero! Solo con Dios, y dije es para mí. Mira cómo se menea. Solo con Dios, ¿cómo le gusta caminar? Sí, sí, sí. Solo con la marea. Vamos, Morocha. Mira, se quedó solita. Ven a bailar, ven a bailar. Vas a bailar, cara. No la dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Cómo no? Porque te lo digo yo. No quieres atender los choricitos. Permiso. Que se siga, por favor. Ahora, entonces, los chorizos fueron bañados por la salsa de tomate. Sí, señor. ¿Qué le vamos a poner, querido? Le pusimos una buena cantidad de ají molido. Sí. Y si así decimos ají molido, vamos a poner un poquito de pimentón, ¿le parece? Por supuesto que sí. Sí, señor. Y se le nota el picor justo, ¿eh? Se le nota el picor justo. Digo. Sí, 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 sí. Sí. Obviamente le vas poniendo sal de a poquito. No le pongas toda la sal de una. Ya los chorizos claro. tienen... Los chorizos ya vienen condimentados. Claro, como claro. Vos lo que tenés que estar haciendo es condimentar la salsita que va a cocinar los chorizos. No, lo peor que te puede pasar es saturarlo de sal. No sature a los chorizos. A mí me parece una cosa, una tragedia. Si saturó a los chorizos, es una tragedia nacional. No saturen los chorizos. A la pomarola. Ahora bajamos el fueguito un poco, que se cocine ahí. Lo vamos a ir dando de vuelta para que se cocine bien. Si ves que se concentra mucho la salsa de tomate, la idea es preparar unos chorizos a la pomarola que esté la salsa bien concentrada, porque como lo vamos a volcar directamente a la mesa, junto con la polenta,
la idea es que la salsa sea bien espesita, que no sea muy agua, muy líquida. Muy líquida. Entonces, si no se va por todos los costados. Hay que dejarlo hervir un poquito. Exactamente. Fuego ahí lento, que se vayan cocinando despacito. Vas condimentando con lo que más te guste, orégano, pimentón, aquí molido. Aparte de una cosa, si hay exceso de líquido por H o por B, la polenta se va a ocupar de... ¿Cómo? De absorberlo, mi querido. Ya llega el momento ese, es un momento re lindo lo de la polenta a la mesa, ¿eh? La verdad que sí, para quebrarse, ¿no? Es un momento para quebrarse. No se me quiebre. Todavía no me quebré. Todavía no me quebré. Una cosita. Poneme fuerte la música, vamos a armar un buen bailongo acá y a repartir chorizo para todo el mundo. ¡Vamos! ¡Dale, no para todo el mundo! ¡Sí, sí, sí! Que no tiene rumbo, que no sabe de dónde va. Uy, mirá. Mire lo que es, cara. Impresionante. ¿Me permite que le tome un chorizo? ¿Puedo otro? Claro, ¿no? Y vio que está fresquito. ¿Qué ideal para hacer chorizo a la pomarola? Todavía no se fue el frío. Bueno, Juanito, ¿cuánto tiempo más o menos? Tenemos dos juguitos, la verdad. Desde el momento que vos le sacas el tomate. Sí. ¿Cuánto tiempo tenés que...? A calcular unos 35-40 minutos a fuego bien bajito. Suave. Vas dando vueltas los chorizos. Te vas fijando a ver si están bien cocidos, si no están cocidos. Que estén bien cocidos para sacarlo, obviamente. Si ves que se te reduce mucho el líquido, le colocas un poquito de caldito de preparado, tenés de caldito un poquito extra, y le vas colocando. Pero la idea, repito, es hacer una buena pomarola bien concentrada para hacer la polenta, como estás viendo en este momento, bueno, la polenta a la mesa. En un ratito ustedes van a hacer la polenta, entonces, como Dios manda. Sí. Y necesitamos darle un poquito de tiempo a estos chorizos. Hay que darle así tiempo. Que si usted me lo permite, yo me voy a ir para otros lados. Pero vaya a ser donde quiera. A la pieza del señor cubano. Sea libre. Que está haciendo unos traguetes increíbles, venga, ¿verdad, Jimena? Mirá, ya armó eso que ya me parece muy tentador. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos a la cantina. Bienvenidos a la cantina, ¿sí? A ponerle onda a la tarde, como siempre, dale, ¿eh? Y que todos los domingos sean todos los días. Me gusta. Traje un traguete hoy que se llama Bruja, ¿sí? Nos miremos para el costado. Pará un poco. Ubíquense un poquito. En honor a quien esté cerca. Allá está. Allá hay unas brujas, allá. Flor de bruja. Entonces, bueno, ¿qué lleva? Traje unos tragos con Fernet, ideal para acompañar todo esto, y ideal para tomar esta hora. Comería un amigo a la mañana, a la tarde, a la noche, a toda hora. A la mañana arrancás con un Fernet. En todo momento siempre hay un bar abierto, ¿verdad? Lo que hice aquí, totalmente. Y más aún si hay un cantineo cerca. Lo que hice esta vez es quitar ese desgarrador de dientes, esa bebida cola que todos conocen, y tratar de ponerle mucha onda al famoso... Bien. Morocho, sí, al morocho más famoso. ¡Esto dibuje! Se lo conoce, tan famoso, ¿no? ¿Cómo se toma esto? El morocho más famoso se lo conoce, sí, totalmente. ¿Qué hago? Una base, una medidita o depende cuánto uno quiera sonreír de Fernet, ¿sí? Le agregamos luego un licor de hierbas, esto es clásico, ¿sí? Ambos productos italianos en sus orígenes y realmente... ¡Ah, la bruja, en italiano! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La bruja! Justamente el nombre del traguete, no era por quien estaba al lado, sino por el licor, aunque tiene mucho que ver. Nosotros le decimos el licor de las suegras. Ajá. Justamente. Bien. Haciendo honor, ¿no? Haciendo honor. Bien. No es mi caso, ¿eh? Un saludo a mi suegra que me está mirando en este momento. Le va a recibir bien. Mándale beso a la suegra. No, la quiero mucho. Muy bien. Ana. Licor de hierba, ¿sí? Sí. Agregamos la base de Fernet y luego completamos con un jugo de naranja recién. ¡Ay! Recién cosechado. ¿Sí? Vamos, Messi. Exactamente. Jugo de naranja, Fernet y licor de hierba. Jugo de naranja, Fernet, licor de hierba. Además de que este traguete es muy, muy divertido. Sí. Qué lindo, ¿eh? Póngale una flor a la vida. Vamos a poner una flor. Mira qué va. ¡Es un artista!
Sí, pero es un adelantado de la primavera que se está viniendo. Qué lindo mismo, que se viene. ¿Vos te diste cuenta? Mañana es 10, hoy es 9 de septiembre. Faltan 5 para las 12. Para la primavera. ¿Qué faltan? 12 días para la primavera. Nada, poquito y nada. Y un brujo. Se va a enamorar en la primavera. Nuevamente. Lo veo, lo veo. ¿Le parece? Lo veo. ¿Le parece? Uy, qué un brujo, haga los honores. Sí, sí, por favor, ahí prestando. Usted es la dueña de la escoba, por favor. Bravo. Sí, la portadora, la portadora de la escoba. Por lo de brujita. Después tiene una mirada distinta. Está buenísimo. Muy rico, ¿eh? Qué rico que está. Muy bien. Me gusta mucho como buena. Va a seguir con más tragos en poquitos minutos porque hoy se vino súper cargado el cubano Vega. La niña que está acá, que cariñosamente la tratamos de bruja. ¡No! ¡Basta! La brujita va a ser una chocotorta brownie increíble. El señor Juan Braceli. ¿Qué va a ser? Unos matambres de todo tipo, color y forma, pero pisero. Matambres piseros, ¿eh? Capas distintas arriba. Todo dentro de este marco de un popurrí de grandes reservas. La verdad que es un programón. A un pequeño corte con los amigos de Riera, que tienen unos grisines espectaculares para todo momento. Y estamos volviendo inmediatamente. Dale. Hoy vamos a hacer una pasta para untar. Picá cebolla colorada y cibulet. Mezclalos con el queso untable y condimentá con pimienta blanca. Disfrutala con los nuevos grisines finas hierbas de Riera. Son riquísimos porque combinan romero, tomillo y salvia, logrando un sabor delicado, armonioso. Son realmente exquisitos. Grisines finas hierbas, con omega 9, sin grasas trans, con romero, tomillo y salvia. Encontrá la receta al dorso. Están riquísimos los tragos. Hagamos chinchín. Chinchín, salud. Y el cubano Vega nos va a ofrecer otro nuevo trago inmediatamente. Ya. Continuemos. Dale. Estoy haciendo honores. ¿Qué voy a hacer ahora? Un trago que se llama punto y medio, punto y banca. Ahí está. Punto y medio. ¿Sí? Ese me gusta, ese me gusta. Seguramente, seguramente. ¿Qué va a tener este? Te va a tener mucho cariño, seguramente mucho amor, sí, mucha dedicación. Estamos en el boliche, te digo, con esa música, él haciendo tragos, pero ya no me gusta. Muy bien. Llevaste en el tiempo. Yo sigo, claro, sí, totalmente. Bueno. Vamos a trabajar nuevamente con amigos de Fernet. ¡Esa! Le damos una base de Fernet que nunca falte. ¡Qué golazo que hizo Messi el domingo! Y luego, voy a trabajar con el famoso, sí, punto y medio, ese hermosito que queremos mucho. El domingo. No, el viernes, Eso me mezcla un poquito la cosa. Ah, pará, ¿qué? ¿Ganó? Claro, ganó la selección, la Paraguay. Felicitaciones. Un golazo, solo golazo de Messi, ¿eh? Sí, el de Di María fue un golazo también. Impresionante. ¿Y el de Bertoni? ¿Qué me cuenta? Bueno, está un poco desactualizado, Juanito. Para que el cubano quiere seguir con el trago. Bueno, hagan la cosa. ¿Cómo lo arrancó? ¿Con qué? De vuelta. Trabajamos con la base del vermut. Aquí nos llevamos en el tiempo. Antes se tomaba así el vermucito, la medida justa para que acompañe a la comidona. La agregamos aquí. Y por último, agua con gas. Soda. Sodita. La soda es excelente para la hora del vermut. Bien. Porque contribuye a hidratar, a calmar esa sed, sobre todo con las comidas picantes, cuando tiene mucho sabor. Y obviamente el vermut hace todo, el resto. ¿Sí? Impresionante. Me gusta que quede así bicolor, ¿no? Y uno si quiere lo mezcla. Y la idea, exactamente, la idea es que uno lo beba a cómo vaya refrescándose. Bien. El detalle es que nunca hacemos esto, sino siempre de arriba hacia abajo. ¡Apa! Fíjense que lo hago de manera violenta y no se vuelca. Porque si yo hago esto, genero un proceso en donde hace una ola y se puede caer hacia los lados. Movimiento centrífugo. Exactamente. Siempre de arriba hacia abajo. Se encontró con el amigo invisible. Es mi amigo imaginario. Se citaron acá, dijeron, sí, en la televisión pública, el domingo a las 14 y pico. No, y ahí vino el amigo invisible. Alucinaciones ya es grave. ¿Cómo me gustaría ser invisible? No. Qué lindo que sería, ¿no? El arte de desaparecer. Esa. Muy bien. Sí, claro. Meterse en todos lados. ¿Me puede dar una probadita? Sí, obviamente. Chequen cómo se tiñó el trago. Despacito, ¿sí? Lo que hace el agua carbonatada, la soda, es quitar graduación alcohólica. Sí, la lógica es si tengo mitad y mitad, la graduación alcohólica baja la mitad. Baja la mitad. Entonces esto nos deja beber varios de esto y realmente sentimos... Vaya preparando, vaya preparando. Yo continúo con el vino del fondo, ¿eh? Adelante. Juan Braceli, Toma, acá tenemos dos. Vamos a darle la pelota a Juanito. Cuidado, Juanito. Uno mejor que el otro, ¿eh? Salud. Chin, salud. ¿Sabe por qué vamos a brindar? Por los matambres pizzeros que se vienen ahora. ¡A la chapa, eh! Espectaculares, querido. Matambres de vaca.
Pero terminado con distintas cubiertas tipo pizzería. Perdón, te doy la espaldita. Exactamente, Calabrese. Ajá. Inspirémonos en la pizzería. Muy bien. Hagamos un lío bárbaro. Vamos a hacer. Lo habíamos dicho. Qué bueno sería, claro, así como hay pizzerías, poner una matambrería. Buena idea. ¿Cómo vas a decir? Bueno, yo quiero un matambre de cerdo a la pizzaiola. Y otro no. Yo quiero uno de vaca a la calabresa. O a la napolitana. O a la fugaceta. O a la que se te cante. Qué bárbaro. Matambrería, cocineros argentinos. ¿Sabes que me gustó, eh? ¿Qué? Me gustó. ¿Y esa frazadita? Es más, tenés esta frazadita y le clavas a cocineros argentinos en el medio, ¿viste? Ahí está. Esas cosas que hacen. Che, che. Bueno, el tema es así, matambre, no te vuelvas loco, no lo vas a hervir 2 horas en leche para que quede tierno, no, vas a comprar uno chiquito, tobillito, 1,5 kilos, 1,800 kilos, ponele, que pese en total, y le pedís al carnicero, o lo haces vos con un poquito de paciencia, sacar, viste que hay un lado que tiene mucha grasa, sacarle la mayor cantidad de grasa posible. Pero, fíjate, yo te lo levanto así para que vos puedas ver, ¿ves que hay una parte obviamente más finita que otra? Ajá. Sí. La parte gruesita se la vamos a sacar y la vamos a guardar para hacer empanadas tucumanas. ¡Sí, señor! ¡Ópala! Una rica empanada tucumana. Están buenísimas. Eso sí lo va a servir para hacer las empanaditas. O sea que la parte más gruesa... La parte más gruesa, no. La retiramos. Ahí. La retiramos, la retiramos. Un corte, sin vuelta, ahí, un cortecito. Mamá. O un salteadito, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero son ricas las... Son ricas las empanadas tucumanas. Con ese caldito. Gracias, querido. Esto, bueno, le queda toda la parte del matambre delgadito. Exactamente. Uniforme. Delgadito. De una vaca no demasiado, no. Un lápiz así, gigante. No, no. De un animal medianito. De una vez medianito, por no decir chico. Ajá. Querido. No. Sí, así, delicada como... No, por favor. Ternerita. Entonces, ¿cómo lo vamos a cocinar? Sí. Lo vamos a cocinar a la chapa, rápidamente. Sí, señor. Si no tenés chapa, imagina que estás en la parrilla. Esto es lo mismo, ¿eh? Con tutti. Mucha cantidad de calor. Bien. Permiso. ¿Hacemos uno a la fugaceta primero? Dale. Sí, mandemos una fugaceta. Viejo, dale. A ver. Ahí. Vamos con la chapa, Juan. Vamos. Un poquito de aceite. Del lado de la grasa. Sí. Así como está, adentro matambre. Quietito corazón. Bien. Ahí. Se va a encoger un poquito. Se va a encoger. Mira, ¿eh? Yo, arruga. Yo lo ayudo un poquito. Yeah. Ahí. Esta arruga, ¿eh? Yo no arrugo. Lo vamos a dejar ahí. El matambre. Se va a ir cocinando de este lado y de este otro vamos a ir haciendo el salteo de la cebolla. Sí, señor. Vamos. Otra cosa. Fugaceta. Fugaceta. Un poquito de aceite. Sí, señor. Ahí. Sí. Un poquito de aceite. Vamos con la cebolla. Bien. Una buena cantidad de cebolla, Juan. Sí. Acordate, siempre buena cantidad de temperatura, ¿eh? ¿Quién está custodiando los chorizos en la pomarola? Una escapadita, Juanito. Hacés una escapadita. A ver cómo andan, Ahí. Sí. ¿Cómo andan, muchachos? Te tiré un centro, por favor, discúlpame, pero no quiero que se me quemen los chorizos en la pomarola. Los vamos dando vuelta a los muchachos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Qué lindo domingo que estamos pasando, ¿no? Viene un amigo invisible, llora todo el tiempo, le habla a los chorizos. Hoy no se quebró todavía, ¿eh? No sé qué pensar, pa. Todavía no me quebré. Más, sí, porque estamos acelerando un poquito. Absolutamente loco ese muchacho. Está chiflado. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Acá vamos a ir dorando esto, Cala? Sí. Dime. Que se vaya dorando, que se vaya tiernizando. Todo esto se va a hacer rápido, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué más le vamos a poner a este matambre? Que lo hacemos todo de una, ¿eh? Matambre pizzero, en este caso la fugaceta. Vamos a poner un poquito de jamón. Uy, qué bien. ¿Hay algunas fugacetas que vienen con jamón? Sí, sí. ¿Están buenas? Completita. Voy a apretar un poquito acá. ¿Le vas a poner jamón natural? Jamón natural, Ximena, jamón natural. Bien. Vamos a dar vuelta a esto, ¿eh? Bien. A ver cómo está. A ver. ¡Oh! ¿Sabe el doradito que ya tiene ese matambrito? Pues sí, se te arqueó ahí. No, solito se pone en su lugar. Solito va buscando la chapa. Mira, bueno, está bien educado el muchacho. Vaya donde tiene que ir. Vaya. Ya, control remoto. Solito se va a ir. Porque nosotros, viste que yo le hablo a la comida. Claro. Yo te pido, por favor, cuando te doy vuelta, vas a ir y vas a apoyar toda tu estructura, toda tu espalda en la chapa. Así te dorás bien y terminás de cocinar. Es un gran cocinero, Brasil, pero vio que cambió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Mire la cocina de Brasil. No. Bien, no. Te diste cuenta. Vamos, cara. Chau. No, ese lo usamos para limpiar la chapa. No, después. No, a ver, cocinando, Juan. El trapo que usamos para... Arte y escenografía me lo puso ahí. Yo no tengo la menor idea de por qué estoy ahí. Está muy bien que te pasaste dando. Juega ahora a las 4 de la tarde, Boca, ¿eh? Bueno, estamos, ¿eh? Me enteré. En la Paternal, en mi barrio, a 4 cuadras de mi casa está la cancha de Argentinos Unión, así que le mando un beso grande a los muchachos de Argentinos Unión. Fuerza. Un beso muy grande, che. Le mandé un abrazo, de paso. Che, bueno, la cebollita ya está, la voy a reservar un poquito. Esto, ya estamos entrando en la etapa final, en la recta final, pero hay más matambres, ¿eh? Bien. Salsa de tomate, una rica salsa de tomate. ¿Pero qué le vas a agregar para hacerlo bien, parrillero, chapero o dominguero?
¿Qué más? ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! Una buena cuchara de chimichurri. ¡Chimichurri! Un poquito más. Así que la salsa de tomate me manda. Exactamente. Esto es lo mismo que hago con el matambre de la pizza cuando lo hago la parrilla, Carla. Está buenísimo. Es un toque. Y guarda que esta es una de las primeras. Una de las primeras de las versiones de estos matambres pizzeros que se está haciendo el señor Juan Braseri en cocineros argentinos. Y este día espectacular de popurrí de grandes platos. Exactamente. Con Juanito estamos con los chorizos a la pomarola. Y en breve nomás se viene la gran, ¿cómo se llama? Chocotorta Brown. Es buenísima esa, ¿eh? La chocotorta, pero yo lo que quería decir, bueno, no me rompa más la pelota, por favor. Lo que quería decir, que hablábamos de una linda, ahora quebrate, dale, una linda polenta, bien cremosa. Pero, y después. Hablando de polenta cremosa, Cala. Sí. Qué cremoso que es ese postre. Qué cremoso. Yo lo voy a probar mientras. ¿Dónde está Juanito? Pará. Quizás me excedí en el epíteto. ¿Qué pasó? Hacia el niño. Juanito, mira cómo está. Está en penitencia, está jugando a las escondidas. Juanito, vení, mi vida. Ah, porque le dijo que no le hinche mal las pelotas. Vení, papito. Vení que te convidamos chocotorta. Dale, cariño, vení, amor. Pobrecito. Se besa a sí mismo, che. Dale, corazón. Bueno. Che, se me va a matar, hombre. ¡No! ¡Vamos! ¡Vení que a Juan se le va a matar, hombre! ¿Qué pusimos? Salsa de tomate. Mirá lo que va a hacer Juan en este momento, ¿eh? La salsa la puse caliente. ¿Para qué? Para que te ayude a que funda el queso y al mismo tiempo también para ir calentando todo lo que vas poniendo arriba. O sea, la salsa estaba caliente. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Jamoncito? Churri. Ahí. Y con el jamón natural. Jamón natural. ¿Qué va arriba del jamón? Cebolla. La cebolla, exactamente. Bien. Una buena cantidad de cebolla. Qué rico. Bien doradita la chapa. Pero a esto le falta algo importantísimo, algo fundamental. Un ingrediente. Y si digo pizzería, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué, Juan? Estoy diciendo mozzarella. Estoy diciendo esa mozzarella que se te funde, que se te cae en la boca, que está tremenda. Y de paso te cuento que la Giobarraza es el sabor de la familia argentina. Sus quesos, qué lejos me quedaste, papá. Sus quesos mozzarella, cremosos por salud, ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook Latio Barraza S.A. y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barraza, el sabor de la familia argentina. Ahí va, muchas gracias Barraza, como decimos siempre. Mil gracias Barraza. ¿Cómo se va a derretir esa mousse? ¿Hay una técnica especial? El mismo calor, Pipo. ¿Ponés un techito? No. En este caso no, porque la cebolla está muy caliente, se va a terminar toda la misma temperatura. Y está rayada. Si estás en la parrilla, agarrás una asadera de la vuelta, la pones y le pones por arriba unas brasas como para que se termine de fundir. Muy bien, muy bien. Y te lo podrías hacer ahora. Matambre pichero para todos. Para todas. Es increíble, querido. Mientras se va derritiendo ahí la mozzarella. Uno no se manda a otro, sino Juan Brasil. Bueno, a ver. Y ahí tiene lugar para otra más. Vamos, exactamente. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a limpiar un poquito esto. Uno más. Vamos a agarrar el matambre. Uno más. Y no podemos más. Uno más. Y no podemos. Este está cortado, este está cortado. Bueno, vamos así. Entonces, esto es así. Acá ya le corté la parte gruesa del matambre, ¿eh? Señor. Es un trocito, una punta nada más. Ahí. Ahí como está. Abajo. Siempre acordate del lado de la grasa, ¿eh? Siempre. Directamente. Me está quedando algo. Chau cebollita. Adentro, va. Ahí. Aprieto bien, fíjate que no le puse casi grasa. Qué lindo que está este, ¿eh? A ver cómo se achica. Aprieto bien y poquito a poquito se va a contraer. Bien. Y después lo vamos a dar vuelta. Mientras tanto, ¿sabes qué? Necesito este espacio. Lo vamos a ir sacando, ¿te parece? Vamos a dar una tabla, algo. Que se termine de fundir solito y si no, se termina de fundir en un golpe de horno. No pasa nada. Bien. Gracias, querido. Sale el primero. Vamos, que salimos. Qué badón, ¿eh? Vamos, que salimos. A la mesa. Muy bueno. Tremendo, papá. Se va el matambre. Impresionante, viejo. Bueno, voy a limpiar un poquito esto porque si no, no voy a poder saltear nada. ¿Cómo lo limpias? Directamente. Para limpiarlo, ¿eh? Agarra el dedo para limpiarlo. No, no, no. La cara, no, no la toques. Ahí lo puede limpiar, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz. Ahí. ¿Sabés cómo lo limpias? Esto lo hago rápido y no se te enfría. Agarrás un repasador húmedo y lo tirás por arriba. Después de levantar todo esto y lo pasás por arriba. Un repasador húmedo, ¿viste? Esos viejitos, limpios, pero de esos que sabés que sirven solamente para esto. Exactamente. Juan Braseri, cuando logre limpiar la chapa, ¿cuál va a ser el nombre del matambre que va a ser? Escuche bien, ¿eh? A ver.
panceta ahumada, sí. Champiñones, cebolla de verdeo, sí. Huevito directamente cascado acá, sí. Arriba. Con tutti lo hacemos eso. ¡Vamos! ¿Y mozzarella? Increíble. ¿Y mozzarella? Increíble. ¿Se va? Bueno, ¿estamos? ¿Listo? Sí. Qué lindo que está esto. Vamos un poquito, panceta. Sí. Vamos, Juan. La panceta está cortada en tiritas finitas. Se hace, atenti porque se puede ir de viaje, ¿eh? Maravilla. Pancetita, pancetita, pancetita. Maravilla. Pancetita, pancetita. Riquita para Calita. Es lindo, Pipi. ¿Qué soy, Cala? ¿Qué soy? ¡No! ¡No! ¡No, Calita! ¡Cala! A ver, otra vez. Cala, me hace un préstamo, me hace un préstamo. ¿Qué necesita, hijo? Lo que quiera, lo que quiera. Mire qué linda pancetita. ¿Le gusta? Ahumada. Qué rico. Champiñones cortados en cuarto porque quiero que se sienta bien. Bien. No le ponemos sal, que no suelten su propia agua. Tienen como un 90% de agua. Tiene un 90% de agua como el ser humano, ¿no? Sí, más o menos. No éramos el 70%. Sí, sí, sí. ¿Cuántos del 90%? 70% el ser humano y el champiñón un poquito más. Un poquito más. Gracias. Le doy una doradita acá, apenas. Sí. Lo voy a dejar en un costadito que se vayan dorando. Miren la pancetita. La panceta crepita. Y así como crepita la doy vuelta. ¡Oh! ¡Adentro! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Maravilla! ¡Pancetita, pancetita! El cubano no lo puede creer, ¿eh? Anda preparándote un trago cubano que vamos a disfrutar. Bueno, tenemos la panceta, tenemos los champiñones que se están cocinando. Sí. Tenemos un poquito de cebolla de verdeo. Que todavía no se los voy a poner para que no se me queme. Bueno. Bien. Vamos a dar vuelta a esto. A ver, ¿eh? ¿Cómo está? Ven. ¡Ay, gol, 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 gol! A ver. Vaya, soy. Qué suerte que está la televisión a colores, mi bien. Quiero ver cómo vuelve. Che, a ver si responde. ¡Eso! Hay gol y cancha de arriba, Gonzalo. Bien doradita, ¿eh? Si le quedaba un poco de grasa, la grasa movidito, se fue. Movidito, movidito. Esto lo reservo, permiso. Venga. Vamos a reservarlo porque si no se nos va, ¿eh? Sí. Ay. Bueno, la chapa que te posibilita cocinar en frente de tus amigos. Rápido, está buenísimo. Ahí, a darle una buena vueltita a todo esto. ¿Qué le está faltando? El huevo le está faltando. Ajá. Le está faltando la salsa. ¿No le querés ir poniendo la salsa acá arriba? Así me gusta. Dale, por favor. Acordate, salsa de tomate rica a la que le agregaste un par de cucharadas calitas del mejor chimichurri. Increíble. ¿Qué te pasa a usted la receta de su chimichurri? De su chimichurri privado. ¿No quiere chimichurri calabrese? Sí, está bien. Sí, yo lo hago un poquito picantito. ¿Ah, sí? Sí. ¡Métale! ¿Querés más picadito? ¿Cómo anda? ¿Todo viejo? Andá controlándome los chorizos, Juanito. Por favor, dejale la pelota, niño. ¡Niño! Sí. Deja. Fijate los choris, viejo. Ahí lo tenés. Sí. También. No te queme nada, por favor. Fuego abajo. Vamos, queso. Gracias, corazón. Queso, fíjate, el queso está a temperatura ambiente y está rallado para que se funda más fácil. Y acá, un par de huevos. Esto es clave, ¿eh? ¡Esa! Los huevos directamente a la chapa, ¿eh? Atenti que se hace rápido esto, ¿eh? ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys, la bomba! Y ahí dos. ¡Eso, Gladys, eh! Fíjate que casi no tenía materia grasa, ¿eh? Sí. Entonces, vamos con el queso. Vamos con los champi, a los que le voy a mezclar un poquito de cebolla verde. ¡Uy, es un espectáculo, querido! ¿Eh? ¡Vueltita! Esto es rico, ¿eh? Los champi necesitan un poquito de sal. Se lo vamos a poner. ¿Me alcanza, Carlita? Por favor. ¿Qué necesita? Un poquito de sal no le pone a los champi. Sí, un toquecito ahí. ¡Oh, para la lapa! Ah, sí. Ah, y me toca el huevito de la que estaba poniendo. Sí, metaleta. ¿Le gusta el huevito así, Carla? Ah, está muy bueno, bueno esto, ¿eh? ¿Le gusta? Bueno, vamos con un poquito de... Con mi pollera amarilla. A todos los vuelvo loco, mamá. Pollera amarilla. Acá, uno, acá, ay, qué rico es. Dos, qué caliente que está el cuchillo, no te puedo explicar. Ay, no. Ajá, ¿no hay otro para que no se queme? ¡Ay, Cristo! Bueno, ahí. Colorada. Vamos con esto. Bien. Ahí. ¡Qué rico es! ¡De la naranja, la naranja colorada! Esa no la sé mucho. La cantamos igual. ¡Camisa colorada! Ya está, termina.
¿Le ponemos la pancetita? ¡Métele la panceta! ¡Ay, ay, ay! ¡Permítame que se mueva panceta! ¡Qué rico es! Mira, los huevitos. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Venga, Kiko! Bueno, la felicidad. La felicidad. La felicidad. Eso es la felicidad. Sí, señor. Sí, hay que sacarlo. Ya está. Chaca, un poquito de perejil. Y se terminó el combo. ¡Bravo! Rapidito se hace esto, la chapa te permite eso. Muy bien. Yo creo que tengo sensacional. Juan Sensacional. ¿Se anima a levantarlo? Sí, sí. Dale. Levántelo, Chimera. Levántelo. Apto para damas esto, ¿eh? ¡Bravo, Juan! ¡Llévelo allá también! ¡Llévelo ahí! ¡Qué lindo! Pero Chimera espectacular, buenísimo, genial. Ahora, rico, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. ¿Vos querías tirar una bomba? ¡No! ¿Qué vas a hacer? Más que nunca, ¿eh? Hay que limpiar porque quedó un cierto desorden, evidente. Sí, sí. Pero después de tanto cocinar y divertirse y hacer ese matambre magnífico, señor Juan, vamos a aprovechar para limpiar un poquito demasiado la mesada con el nuevo rollo de cocina Elite Funcional, que facilita todas las tareas del hogar, limpiarse las manos, secar superficies, absorber grasas, secar la vajilla, etc. Su nuevo diseño brinda una textura mucho más esponjosa y suave, y sus dos hojas encapsulan los líquidos, asegurando una mayor absorción. Además, tenés variedad de colores, azul, salmón, blanco y violeta, todo con la máxima absorción y un diseño exclusivo que decora tu cocina. Elite Fusion Art, la máxima suavidad y absorción con diseño de vanguardia. Era justo y necesario. ¡Sí! ¡Vamos! Limpiar todo. Es una gloria esto, ¿no? Es una gloria, gloria, gloria. Realmente, señor Juan, prepárese, porque en breve se vienen más matambres al estilo pizzero. ¡A la calabresa! A la calabresa, a la napolitana, a las tantas otras. La niña, la morocha argentina de los labios color carmesí. Ahí le viene con una chocotorta brownie increíble. Y con el niño Juanito, que está más loco que nunca. También vamos a terminar los chorizos de la pomarola. ¿Dónde, cara? La polenta. No te olvides que está el cubano con sus tragos. ¿A dónde vas a ir en este día de cocineros argentinos de popurrí? Quédate ahí.